Señores, en este video que ustedes van a presenciar, salimos por el inlet de Fort Lauderdale y entramos por el inlet de Hall Over. Un viaje espectacular. Hace tiempo no lo hacía, pero estuvo espectacular. Miren la hora que es y mira dónde estamos. No importa lo que hagamos, no importa la hora que sea, siempre los flocheos de los motores tienen que estar. Eso nunca puede faltar en el uso de mi bote. Mi bote se usa, mi bote se limpia. Señoras y señores, importante el sorteo que estamos haciendo para las Bahamas por $35. Está cogiendo mucho auge y eso es lo que queremos. Comparta la información con otra gente para que ellos, si quieren, pueden participar y pueden tener la oportunidad de irse con nosotros. 4 personas por $35 para Bimini Bahamas en mayo 28, 29 y 30. La información está en la descripción del video. ¿Dónde está la descripción del video? El título del video, las letras negras, tóquela y va a aparecer un link abajo y ahí está la información. Continuamos con el video. Llámame que te busco. ¡Ya! Todo adentro aquí y no en la rampa. Aquí es donde se supone que usted monte todo lo de usted antes de llegar allá. Mi nombre es Miguel Te Busco y estamos aquí en el Intracoastal desde Fort Lauderdale hacia Miami. Hoy nos vamos por el inlet, doblando a mano derecha, nos vamos hacia Hall Over Inlet. Nos vamos para el Hall Over Sandbar. Señoras y señores, ayer yo estaba aquí y había más de 5 cruceros. Ya el puerto de los cruceros dijo: estamos abiertos. Todos los cruceros, hasta allá todo eso está lleno de cruceros. Así que todos los puertos ya aquí en Fort Lauderdale están abiertos. Nos vamos directamente hacia Hall Over Sandbar en Miami. Nos vamos por el mar a ver cómo está. Quédense con nosotros. Llámame que te busco. Mírenlo para que vean la entrada del Cobia por ahí de hoy. Mírenlo para que vean la entrada del Cobia. Llámame que te busco, ¿eh?
acabamos de llegar al Holover Sandbar en Miami. Vamos a dar una vueltecita a ver cómo está el ambiente aquí de todos estos sambaleros que se tiraron al agua hoy domingo a disfrutar su día. Aquí todo el año es verano. Por más fría que esté el agua, no está fría, está fresquita. Después que no haga viento, miren mi bandera. Miren mi bandera, mira. Paradas totalmente. So, eso quiere decir que no está haciendo mucho viento. So, ahí sí uno se puede meter al agua. Pero si está haciendo mucha brisa, ahí no. Ahí no, ahí es difícil. Porque esa brisa pone a uno bien incómodo. Señoras y señores, acabamos de llegar a Holover Sandbar y nos estamos poniendo ready a poner la carpita. Estamos compartiendo con Pablo y la familia. Ya ustedes lo conocen, ya ellos son famosos aquí en este canal. Y vamos a poner esto, 5 minutos, 1 tubo, 2 tubos. Mira, un clip, exacto, aquí. En 2 minutos. ¿Qué es lo que dice la gente? San Valera. Es mentira. Ya está prendido. Mi nombre es Miguel Tebusco y estamos aquí directamente desde Holover Sandbar en Miami presentándoles el grill San Valero. ¿Por qué es el grill San Valero? Yo soy Miguel Tebusco y me dicen el San Valero. Esto en inglés se le dice sandbar. Un cayudito de arena, pues nosotros somos latinos y nosotros le llamamos San Valero. San Valero Latino, aquí en Holover Sandbar, en Miami. Y ahora vamos a ver cómo está el ambiente. Llámame que te busco. ¡Ya! Ese grill San Valero nunca puede faltar en mi bote y esas costillitas, ese steak con las alitas estuvieron por encima de la verja. Llámame que te busco ya. Y estos steakcitos ya están nítidos. Yo trato de no overcook la carne porque cuando yo prendo el grill, señores, yo prendo el grill una sola vez en el día. Yo no prendo el grill 2 veces, 3 veces, no. Cuando yo prendo el grill, yo cocino todo lo que vaya a cocinar y lo guardo, porque en el camino siempre uno va picando. Pero yo cuando cocino, prendo el grill y lo que vaya a cocinar se tiene que cocinar en el momento. Y salgo de esto, lo guardo y lo demás es disfrutar mi día. Pero si tú te acostumbras a cocinar 2 y 3 veces, cuando vienes para acá, el día entero estás cocinando. Y antes de regresar a Fort Lauderdale, siempre pasamos por Beer Can Island a ver cómo está el ambiente.
un día perfecto, un día fenomenal, todo bien, pero cuando estamos regresando por el Port Everglades, un policía nos paró, y eso es lo malo de estar por el intracostal, que si un policía quiere pararte, él te puede parar por cualquier razón, no tiene que tener ninguna razón. Y por la razón que nos paró, les informo en estos momentos. Llámame que te busco. Ok, señoras y señores, mira. Acaban de informarme la policía en estos momentos. Esta luz, cuando están navegando, esta luz blanca principal no puede estar prendida todo el tiempo. Esa luz es para ocasiones nada más. Igual que esta luz blanca de la parte de atrás. Tú no puedes tener esta luz siempre, todo el tiempo prendida. Yo no sabía eso la primera vez que me lo mencionan y se lo estoy notificando a todos ustedes para que estén pendientes. La luz blanca es para ocasiones, no es para tenerlas prendidas todo el tiempo. Solamente las prenden en zonas de emergencia y en ocasiones. Llámame que te busco. Y esta es la otra cara de noche de aquí del Inglés. Ese es el Inglés. Y aquí estamos llegando hacia el puente de la 15th Street. Así que ya ustedes saben, hasta aquí llegó este video. Cuídense, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Seguiremos. Llámame que te busco. Y seguiremos zambaleando. Llámame que te busco. ¡Ya! ¡Go!